Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico The Last of Us 2. Aquí estamos en la isla de los Scars junto con Yara y la veis agachaos ahora mismo porque estamos en mitad de estos campos y parece que nos están buscando. Pero antes de comenzar y meter las manos en harina, como diría el otro, lo que quiero hacer es daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Este no vendrá para acá, ¿no? No. Vale. Otra cosa, mariposa. Como siempre hacemos también desde aquí, os mandamos todo lo bueno que sea posible a través de las ondas. Ya sabéis que lo único que pretendemos es entreteneros un ratito, que eso nos hace muy felices, y a cambio nosotros lo que hacemos es hacerlo lo mejor posible para continuar con esta historia, con estas dos chicas vivas, a pesar de que Abby es una hija de la gran puta, ya lo sabéis, pero bueno. Bien, siguiente, lo que siempre hacemos también al principio de cada episodio es que os contamos un poco de dónde venimos y, como os decía, estamos en la isla de los Scars y es que venimos en busca de Lev y de tratar de evitar que la madre lo mate. Lo que pasa que se nos ha juntado por el medio una invasión de los lobos aquí a la isla de los Scars y estamos aquí un poco atareadillos, ¿vale? Ya hemos tenido que pasar por alguna que otra zona bastante comprometida. Y ahora, pues tenemos aquí otra zona igualmente comprometida. Pero vamos a darle poco a poco. Este va a caer. Y una palabra, que te vas a morir. Así te vas a morir. Venga, vamos a bajar de aquí nuevamente. Vamos a agacharnos. Vale, y este de la casa, por ejemplo, este está fritito. Tenemos allí otro que yo creo que podemos ir por aquí. A ver si lo trincamos. Aquí parado. Tenemos a uno que viene. No, aquel va para allá. No te darás la vuelta, ¿no, artista? Uy, 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 uy. Corre, 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 corre. Que no te vea, coño. Aquel mirando. Venga, date la vuelta. Nada, que no se da la vuelta, oye. Ahí. Venga. Hijo puta. Qué quiebro me hizo. Qué quiebro me hizo. Y este. Ahí. De los grandullones, tío. Vale. Bien. Ahí tenemos otro que viene para acá. A ver si lo podemos trincar a este. Porque estos están bastante lejos. Este es un niño, chaval. Y ahora te va a ver, coño. ¿Este qué? ¡Malco! ¡Nos disparan! ¡Puede que haya venido de allí! A separarse con mucho ojo. Buscad al responsable. Vale. Vale, este está aquí. ¿Este me ve?
Y aquel murió. Y este murió también. Vamos a ir por aquí detrás. A ver si podemos pillar a este. Se ve. Pero qué, la prófuga está. Uf, una hoz. ¿Qué pasa? 2, 4, 5. ¡Justo delante! Yo. Chaval, casi me mata. Vale, tenemos ahí a dos. Tenemos ahí a dos. Calla la boca. ¿De qué silbas? ¿De qué silbas, coño? ¿Dónde vas silbando? Queda alguno todavía. Lleno. Uf, buenísimo. A ver aquí. Vamos a fabricar otro botiquín por si acaso. Y vamos a fabricar también. Vamos a fabricar dagas también. Y vamos. Vale. Venga. Por aquí no podemos subir arriba. Aquí no hay parte de arriba, ¿no? Aquí puede que haya alguien por la parte de abajo. Vale, vamos a recorrer los cadáveres. Que este no tiene nada. Este está lleno. No veo a nadie. Allí veo, sí, hay uno ahí. Hay uno, no, coño, hay tres.
Uf, ¿cuántos hay, chaval? Otra vez. Ahí hay dos. Ahí. Aquí no hay nada y ahí tenemos dos. Mínimo dos. Para acá. Ay, no, mira el otro. Apareció allí. Con cuidado. Me vas a venir por aquí, ¿no? Ni te vas a enterar, amiga. Ahí. ¿Alguien más? Oh, joder, qué chungo. Vamos al pueblo. Espérate, espérate. Que tengo que recoger por aquí cositas. ¿El cadáver este? Aquí maté a una, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues no sé. Desapareció. Vamos a ver aquí. Uf, buenísimo. Vale, vamos a ver, tenemos 67. Velocidad de movimiento del modo escucha. Botiquines más rápidos. Aumenta la durabilidad de los silenciadores. Vamos a hacer esta. Ahí. Tengo 5 de durabilidad, buenísimo. Una escoba aquí. Aquí lleno. Vamos a usarlo. Ahí. Y ahora lo cogemos. Y fenomenal. Vale, aquí no tenemos nada más. Tampoco tenemos nada más. A ver aquí qué hay. Un palo que no me vale para nada.
Y aquí, esta es la casa de antes. Que nos hemos cogido todo lo que teníamos que cogernos. Vale, pues nada, ya podemos irnos. Este cartel que hay aquí que me tiene intrigadísimo. Aparcamiento. Vale, este no tenemos nada de esto abierto. Y aquí hemos cogido todo lo que podíamos coger. Vale. Uf, este es... Es que este es muy bestia, este arma, tío. Es que este arma es muy bestia, amigos. Vamos a ir con este. Y vamos ahora a poner este. Y parece que podemos ir al poblado por aquí. Aquí no podemos entrar. Aquí tampoco podemos entrar. Yo creo que por aquí no podemos entrar a ningún sitio. No. Hostia, pero es... A pesar de llevar a Abby, tío, es que es súper chulo el juego, tío. Es que es... Yo me quedo flipado, tío. Porque es una auténtica maravilla, tío. No sé dónde estás. Pero... Ah, sí. Aquí. Aquí, nada. Y aquí sí hay alguna cosita. Un poquito de trapo. Fenómeno. Vamos. Es aquí. Vamos. ¿Y tu brazo? Me duele. Claro, tío. Si es que te han operado hace 2 días, reina. Bastante estás aguantando. Por aquí. Antes de nada, por aquí nada. Vamos. Lleno. Estoy lleno también. A ver si tenemos aquí alguna cosilla. Uf, lo vamos a tener otra vez. 45. Cantidad de fabricación de 2 a 3, capacidad de inventario de 4 a 6. Uf, vamos a hacer las bombas ahora. A ver. Hacemos bombas, ahí llevamos 6 bombas, tío. Madre mía. Impresionante. Por si acaso se me pone alguno gallito. O algunos gallitos. Y tenemos que tirar de fuerza bruta. Mira cómo hacen el... Mira el espeto. Mira, el pescado espetado. Qué buena pinta. Vale. Algo por aquí. Sí. Claro, un mogollón de pescado porque, claro, esto es una isla, al fin y al cabo. Entonces es normal que la base de la dieta sea al final pescado. Vale, pero todo esto que está cerrado. Ya es por vicio, ¿eh? Vale, vale.
Ya esto de ir a mirar todas las puertas, esto es puro vicio, ¿eh? Ya lo sabéis. A las ovejas. Vamos. Venga, ya estoy aquí. ¿Quién es? Gracias a Dios. ¿Esto lo ha hecho ella? Estaba intentando hablar con ella. Quería hacerla entrar en razón, pero ella no. Ella no paraba de gritar. Entonces empezó a perseguirme. Intenté hacerla parar. Solo quería quitármela de encima. Venga, venga. Y se dio con la mesa. Escucha. Solo te estabas defendiendo. No has hecho nada mal. Claro. Pobrecillo, tío. Todo irá bien, te lo prometo. Quiero irme. Sí, y yo. Pobrecillo, chaval. Bueno, pues nada, parece que tenemos que ir. ¿Qué, chico? Venga. Ven. Yara, no debería haber. Vale. Aquí en casa. En la casa no hay nada, tío. Pues nada, salimos. Vamos. ¿Qué sucede? ¿Lobos? Por toda la isla. Sí. Esto es lo mejor. Ella nos protege. No volvemos en adelante. No. Ruidos de lucha por ahí. Los oigo por todas partes. Hay muchas lanchas en el refugio. En eso estaba pensando. Atravesemos la ciudad vieja. Evitemos las carreteras. ¿Y el refugio? Aún falta. Es la mejor opción. Síguenos como hasta ahora. Voy detrás. Vamos. Aquí está todo hecho polvo, tío. Uy, un conejo huyendo. A ver esa casa. Y ya estoy viendo cosas chulas aquí. Tenemos 22. Tenemos estas dos. Nos falta estas dos. Qué cara de mala leche tiene la tía, macho. Tiene una cara de mala leche que es la hostia. Vale. Vamos por aquí, ¿ok? Por aquí. ¿Qué tal el brazo? Está bien. Estoy cansada. Yara, mamá creía con todo su corazón. Lo sé.
¿Y por qué tenía que pasarme esto? La fe no nos vuelve a matar. Es pérdida en cada rincón. Pero la fe nos guía para encontrar la fuerza para superar esa pérdida. Ella nos guía. Bien. En esta calle. Adentro, rápido. Vamos. Nada, porquería. Ojalá. Hemos encontrado un montón de estas cartas. ¿Cuál es el plan? Vamos a la capital. Despeja los pueblos cercanos a los campos con peces. ¡Todos! ¡Por aquí! Uf. ¿Y qué hacemos? ¿Acabaremos también con los lobos o qué? Igual que hemos hecho con los... ¿Con los Scars o pasamos de ellos o qué toca? ¿Qué hacemos? Bajo la puerta. Rápido. Dejamos atrás a muchísima gente. No podemos ayudarnos. Lo sé. No te separes. Vale. Dios. Hay que salir de la calle. Hostia, mira el caballo, tío. Abby. Por aquí. Esto es increíble, tío. Lo del caballo y lo del tío. Madre mía. Qué barbaridad. Vale, pues nada. Parece que podemos ir por aquí a la izquierda, ¿no? Ahí. Junto a la vieja torre de Japón. No está lejos de aquí. Alfa los tiene a la defensiva y Bravo va al interior. Sí, pronto pasará. ¡Sigamos! Vale. Todavía tenemos 30. No, hay que llegar a 40. ¿Podemos alejarnos de estos? Sí. Vamos por otro sitio. Sí. Vale. Ese callejón de ahí. Ya. Esperarme un poquito. Esperarme un pelo. Porque yo tengo que explorar todo esto bien explorado. Ya lo sabéis. Un heladito. Vamos a apagar la luz. Y vamos a salir de aquí. Estamos acercando más, tío. Abby, te necesitamos. Voy.
Venga, va. Vamos. ¿Los lobos siguen cerca? No lo sé. Tú sigue. ¿Por qué no puedo ahora? A ver, vamos a echar un vistazo por aquí. Y ahora. ¿Qué hacéis vosotros dos? Abby. Por aquí. ¡Premio! ¡Yara! ¿Abby? ¡Yara! Hostia, pero este te conoce, tío. ¡Yara, levanta! ¡Disparos, vamos! Hostia, ¿han matado a Yara? Les debemos irnos. ¡No! ¡No! ¡Hay alguien! ¡No puedo dejarla aquí! ¡Atrás! ¡Suéltala! ¡Ya! ¡Oh, mierda! ¡Es Abby! ¡He dicho que atrás! ¡Basta ya! Hostia, nen. Isaac. ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme. ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida. Quítate en medio y hablaremos en casa. Me salvó la vida, por favor. Abby, vamos. ¡Joder, es solo un niño! Tienes 3 segundos para alejarte de ese Scar. 1. ¿Vas a dispararme? 2. No me voy a mover. ¡No! ¿Pero qué coño? ¡Dispara! ¡Hostia! ¡Corre! ¡No se escapen! Lev, hay que irse. Mío, ya no está. Lev, vamos. Esos eran de los tuyos. No, ya no lo son. Escucha. Habrá que luchar para salir de esta. Necesito que nos lleves hasta las lanchas. Nadie nos va a detener. Vale. Hostia, tío, vaya fregado, chaval. Vale. Sígueme. Vale, tenemos que ir por allí, pero este fregado, tío. Uf. Coge lo que puedas. Ya tengo lo que necesito. Te mueves, velocidad de movimiento al agarrar a un enemigo, te arrastras más rápido y creamos. Botiquines más rápidos aumenta la rapidez. Esta no podemos. Voy a esperar. Por aquí. Hostia, nen, cómo se complicó todo, tío. ¡Uy! ¡La encontré! Yeah.
leche. ¡Hostia! ¡Maldita sea! Vale. Cago en 10, tío, pero... ¿Hemos tenido que matar a todos estos? Son lobos, tío. Vale, por ahí tenemos... ¡Que no se escape! Uno y ahí arriba tenemos otro. Este. Quítate, niño. Y ahí arriba tenemos otro. ¿Alguien ve algo? Aquí no hay nada. ¿A dónde coño han ido? ¡Que no huyan! ¡Aquí mismo! Tío, qué torpe soy, joder. ¡Detrás! ¡Detrás de ti! ¡Aquí! ¡Shawei! ¡Puta! Oh, ¡qué torpeza la mía, tío! ¡Qué torpeza la mía! Hay uno subiendo. Este está aquí. Vale, vamos a ir por aquí. Nos separamos de ellos. Ahí. Y hay otro. ¡Cojones!
Vamos. ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Recibido! ¡He visto que se iban por ahí! ¡Los hemos perdido! ¡Buscad su escondrijo! ¡Los tengo! ¡Ahí abajo! Cúrate. Otro, vale. ¿Dónde está allí? Lev, ¿sigues conmigo? Sí. Vamos a la salida. Vamos a echar un vistazo por aquí. Un momento. Yo vigilaré. Vigila ahí, bien vigilado. Ahí. Que por aquí yo creo que ya no tenemos nada más. Hostia, aquí había un porrón de lobos, ¿eh? Vale, y ahora entonces estamos enfrentados a todo Dios, ¿no? Por lo que veo. Vale, pues en este momento lo que vamos a hacer es dejarlo por hoy aquí. Ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal y ya veis lo interesante que está, porque ahora mismo estamos enfrentados a todo el mundo, a los Skars y a los lobos. Pero como os digo, mañana tendremos que ver que continuar esta historia. Hasta entonces, como siempre, muchísimas gracias por pasaros y muchísimas gracias por reservarme un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Qué fantástico, qué bien me lo estoy pasando a pesar de llevar a esta hija de la gran puta. Pero qué bien me lo estoy pasando. Bueno, y como siempre, antes de irme, todo lo bueno para todos vosotros en estos momentos fatídicos. Y como siempre, haced caso de la recomendación que os hacemos, y es que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Chao a todos.